Querido Jorge González, ¿cómo le va? ¿Cómo está usted? Un gusto saludarlo y verlo, además, después de tanto tiempo, desde antes de la pandemia que no nos vemos. ¿Cómo está, Jorgito? De verdad, ¿cómo anda, Quique? Un gustazo, como siempre, charlar con vos. Sí, te tengo ahí en modo texto todos los lunes, fiel oyente del programa, y siempre podemos intercambiar al menos unas palabras, pero yo tenía ganas de charlar con vos, largo y tendido, como se dice, porque hay cosas importantes que están pasando. Bueno, la presentación del sábado pasado, además la edición del nuevo trabajo, el quinto álbum ya de Pulsónica, Eco Infinito, me parece que es algo para celebrar. Y bueno, por eso te molesto un feriado y que podamos charlar un rato sobre esto. Contame la experiencia, algo particular que pasa con Pulsónica que a mí me. Además de la música de Pulsónica y de la buena onda de todos ustedes, es esta regularidad que tiene Pulsónica de despacito ir construyendo una carrera que ya tiene cinco discos, que se va con una periodicidad importante, tres, 4 años, un disco nuevo. Contame, es un proyecto de vida este casi, ¿no? Más que, o tanto como musical, ¿no? Sí, es una enfermedad, se puede decir también. Pero sí, lo que pasa es que, bueno, somos así inquietos y ni bien terminamos con un repertorio y lo estamos tocando en vivo, al mismo tiempo ya se nos van ocurriendo cosas nuevas que las vamos tirando ahí en borradores. Y bueno, pasa el tiempo y cuando nos queremos acordar tenemos varias ideas ahí para probar, a ver cómo suenan. Bueno, de hecho, este último es algo muy particular porque surgió en la pandemia. Claro. Estábamos todos aislados, deprimidos, empobrecidos Sí, y, claro. bueno, ¿qué teníamos? El tiempo. Entonces, empezamos a tirar ideas, así empezamos a mandarnos videos, audios con ideas, íbamos recibiendo devoluciones de los demás, viendo qué podía servir, qué no, qué podía llegar a sonar, qué no, y así fue naciendo la idea no, no nació con la idea de hacer un nuevo álbum, ¿no? Pero cuando terminó la pandemia Claro. teníamos muchos proyectos y varios de esos terminaron siendo el material del disco. Claro. Contame esto. Bueno, se ha formado una dupla compositiva entre vos y Marcelo, ¿no? Marcelo Tubio. Contame un poco cómo es ese proceso. Si se puede decir desde los primeros trabajos de Pulsónica a este Eco Infinito, 5 álbumes después. Contame cómo es un poco ese proceso, ese laburo compositivo con Marcelo. Y bueno, con Marcelo se da que tenemos los mismos problemas mentales. Nos conocimos hace muchísimos años, Claro. hace más de 20, más de 20 años, casi 30 te diría. Y nos conocimos tocando para otros artistas, tocando otro tipo de música completamente diferente. Era. Y se dio la casualidad que en uno de los ensayos faltó el artista principal, entonces la banda se puso a tocar lo que se le cantó en ese momento, estábamos todos en la sala, y él empezó a tocar temas de Rush, Ahí cosa que se yo no tenía la menor idea, claro. que al guitarrista le gustaba Rush, porque Claro. nosotros estábamos tocando otra cosa. Y bueno, ahí inmediatamente nació una amistad. Claro, imposible, claro.
Claro. Después coincidimos en un montón de otras cosas, ¿no? Pero digamos que el comienzo fue Rush. Y se da con Marcelo que yo le mando una idea, Rubén me manda una, y automáticamente las devoluciones que nos hacemos funcionan. ¿Por qué? Porque nuestra cabeza más o menos va para el mismo lado. Después se lo damos a los otros dos integrantes y lo terminamos de redondear, pero sí, básicamente la estructura, la idea, la primera surge de alguno de nosotros dos. Ahora, y después también, bueno, con la presencia de Jonathan, un chico joven, ¿no? Y también Nehuen, contame esto de cómo están, cómo ahora, bueno, volviendo ya de la pandemia, me imagino que los ensayos se han hecho más continuos, ¿no? Claro, bueno, sí. Igual nosotros ensayamos para hechos puntuales, ¿no? Ensayamos para grabar el disco. Ahora nos juntamos para ensayar para la presentación, pero si no, no es que no somos una banda que estamos ensayando periódicamente. Claro. Pero cada uno tiene partituras, tiene las pistas, cada uno trabaja individualmente y después nos juntamos para ensamblar. Y bueno, con Jonathan, con el bajista, se dio. Hace como 6 años estaba tocando Machi Matko con nosotros, sí. Pero Machi empezó con muchos problemas de salud. Del hombro, ¿no? Sí. El tendón, tuvo un accidente y se le complicaba mucho tocar el bajo, estaba más tocando el stick. Y bueno, no es lo mismo tocar el stick que el bajo, nosotros necesitábamos bajista. Así que vino Machi y me dijo, tengo el bajista para vos, es un pibe que toca muy bien. Me contactó con Jonathan, a Jonathan le gustó el proyecto, lo pusimos a prueba, le dimos unos temas para que le saque, lo sacó de primera, bueno, y ahí quedó. Jonathan es una persona que uno le puede tirar un moño digno de Frank Zappa, sí. Decir, ¿cómo vas a tocar esto? Y el tipo no. Se nota en los videos también que lo disfruta mucho, ¿no? Es como todo, pero lo disfruta muchísimo. Y este Eco Infinito, vamos a hablar del disco ahora. Decime en qué se parece y en qué se diferencia con los anteriores. ¿Y hay alguna cuestión conceptual en este trabajo? ¿O es la impresión que me dio a mí? Yo creo que lo que tiene de diferente, bueno, parecerse se parece porque digamos que es el estilo, la raíz sí. es la misma, claro, se mantiene, pero se diferencia en que es el más fusionero de todos los discos de Pulsónica. Tal vez dejamos entrar todavía más influencias de las que tenemos ahí archivadas. Y se fue un disco. Yo cuando fui a hablar con el técnico de grabación para encarar el nuevo álbum, le dije, mira, me gustaría que sea un disco vintage, que sea un disco que suene a fusionero de finales de los 70, principios de los 80. Tenemos los instrumentos como para hacerlo. Claro. Los temas pueden estar para sonar así. Y aparte quiero que se diferencie bien de todo lo que está sonando ahora, que no me agrada mucho porque lo noto muy sintético, muy de máquina. Mucho de tecnología. Claro, muy de máquina, claro. Claro, mi idea era despegarme absolutamente de todo eso y sonar con la banda ahí tocando en vivo. De hecho, han quedado un par de pifies en la grabación que me encantó dejarlos porque es natural. Bueno, es lo que uno escuchaba en los discos de aquella época, ¿no? Sí, yo por eso te preguntaba cuál era la línea o la diferencia, porque me noté esto, ¿no? Yo no podía definirlo tan claramente como lo acabas de definir vos, pero se notaba algo más abierto, algo más más de natural, más de estar ahí, uno se siente, yo lo suelo decir seguido esto porque me pasa mucho de notar cuando los músicos están tocando ahí, vos sentís, te sentís parte de ese momento, ¿no? Y
me llamó mucho la atención un par de sobre todo la versión del comienzo. Digo, es como que va a los extremos de la fusión, ¿no? Por un lado, Oye Cómo Va, una adaptación fantástica que ha trascendido el ámbito del rock, de la mano de Santana, por ejemplo, y desde el comienzo que nos lleva al prog más extremo también, ¿no? Y ustedes pueden hacer todo ese recorrido con mucha soltura, pero al mismo tiempo hay algo de jugado ahí, porque, por ejemplo, desde el comienzo con letra en castellano me parece que habrá sido motivo de discusión, ¿o no? No creas. Por ahí, un poquito de alguno, un poquito de desconfianza. ¿Te parece? Pero... Y convengamos que estás lidiando con un público un poco extremo a veces, ¿no? Que es difícil de convencer. A mí me encantó, Francamente, ya a esta altura, sí. Lo del público es tan relativo. Me parece que podía dar para... O sea, pues se le podía dar una vueltita de rosca a un tema. ¿Qué lo vamos a hacer? ¿Igual que Marcelo de Campaña? No, claro, ya lo hizo. Marcelo de Campaña. Claro. Y lo hizo maravilloso. Tampoco vamos a hacer algo muy, muy diferente porque lo estamos haciendo pelota. Así justamente uno lo que quiere, uno ama ese tema. Claro. Entonces, me pareció interesante adaptarle la letra al español y ponerle un par de cositas, hacerlo sonar un poquito más bossa nova todavía. Es una bossa nova, si no se analiza, pero hacerlo sonar un poquito más tradicional. Y dar un par de cositas diferentes. Y en el sonido, bueno, el pollo Rafo hizo el... Claro. Me dijo, ¿querés que haga el solo igual que Emerson? Le dije, y bueno, me gusta que suene como lo hizo Emerson, pero ponele algo del pollo Rafa. Claro, Y le puse un sonido que es maravilloso. Es que la versión que hicieron ustedes para uno de los festivales había hecho el solo prácticamente igual. Me sorprendió muy gratamente encontrarlo al pollo y no a Emerson tocando. Me parece que también es un toque importante ese, ¿no? La adaptación de la letra, ¿cómo la hiciste vos? Sí. Traté de ajustarme a la letra original, pero lógicamente, tuve que adaptar un par de cosas para que rimara, para que quedara lindo, pero está bastante cercana a la versión original. Otro tecladista de lujo que usaron fue que participa es Mariano Tosiano, ¿no? Que hace un trabajo estupendo con el Hammond en Oye Cómo Va. Contame ahí la relación también, porque hubo algo muy gracioso que no sale en el disco, pero que sí salió en el video original, que era esta charla al principio haciendo jump en lugar de Oye Cómo Va, que fue muy gracioso eso. Contame cómo fue el tema con Tosiano. Y con Mariano nos reímos mucho. Mira cómo será la historia. Yo lo conozco de que él toca en Diga 33, toca con Carlito Riganti. Claro. Históricamente, una tremenda banda. Claro, Y un día lo encuentro por la calle nos enteramos que éramos vecinos. Él vive a la vuelta de mi casa. Bueno. No, charlamos, quedó ahí. Un día se me aparece y me dice, quiero tomar clases de batería. Ah, mira. Y le digo, pensé que me estaba jodiendo. Y no, quería tomar clases, se había comprado una batería, quería tomar clases de batería y empezó a estudiar batería conmigo. Y todavía continúa, ¿eh? Es muy estudioso y está tocando muy bien. Y un día me invitó a la casa para que le afine la batería, para que la chequee un poco, y bueno, ahí vi todo lo que tiene, el arsenal que tiene en la casa, tiene el estudio armado, y veo el Hammond. Sí, me imagino, la emoción. Digo, en el próximo disco, en algún tema, vas a venir a tocar esto. Claro. Y bueno, ni bien empezamos con Oye Cómo Va, ya estaba en la mira el Mariano para venir a tocarlo. Claro, ahí se da la particularidad de que Oye Cómo Va no tiene letra, sino que Marcelo reemplaza la melodía con el
con la guitarra, eso también fue una decisión artística, me imagino, interesante, ¿no? Decidir no meter voz, sino hacerlo todo instrumental. Claro, claro. Bueno, tampoco tiene una línea de voz. Sí, es muy, cierto, muy es importante, cierto. Es ese corona. Es cierto, es cierto. La verdad que llamar a alguien para que venga a meter la voz y haga eso, si llamábamos a alguien para que meta la voz, iba a meter algo más, seguramente. Claro. Pero no, nos pareció que cerraba bien así, haciendo con la guitarra la melodía de la voz. Ya lo hemos hecho con otros temas. Claro, claro. Claro, es cierto. Y bueno, y después hay un par de cuestiones acá que me tenía ganas de preguntarte que también tienen que ver con algo, no sé, una mirada interesante que son Kimba, por ejemplo, o Duende, donde está más muy presente la percusión, ¿no? Pero además desde los títulos. Contame qué buscaban en estos dos temas, ya desde el título, ¿no? Sí, bueno, en Kimba, por ejemplo. Pero los títulos se los ponemos al final. Ah, sí. Ah, no, pensé que tenía pensé que tenía algún significado detrás. Ah, está bien. De hecho, bueno, Kimba de entrada le pusimos Kimba y después dijimos, dejémosle Kimba, porque Kimba es el leoncito blanco, el dibujito animado. Sí, claro. Y como era muy, muy afro el tema, así como para poner un nombre rápido y que todos sepamos cuál es, le dijimos, bueno, Kimba. Quedó, pero, claro. Es tan simpático que se lo dejamos. De hecho, en vivo tocamos con las imágenes del dibujito animado. Claro, claro. Y Duende, porque el resultado de lo que... Ya te digo, el tema cuando lo armábamos, estábamos cada uno en su casa haciendo pedacitos. Es de esa época también, sí. Claro. Y cuando nos juntamos a tocar... Ahí nos dimos cuenta, cuando nos juntamos los cuatro, a qué sonaba. Y tiene una onda así medio como un duende ahí corriendo de un lado para otro. Está muy bien, claro. Duende tiene una polirritmia que se produce entre la marimba, la guitarra, el bajo. Entonces es como varios duendes correteando juntos. Por ahí, eso nos sonó. Está muy bien, no, está muy bien, claro, qué bueno. Ahora cuando lo escuchemos lo vamos a escuchar con otro sentido también, ¿no? Ahora, y cómo, contame un poco cómo es esto del estudio, ¿no? Hacer que todo esto suene al mismo tiempo uniforme y que cada uno tenga su parte. Digo, el trabajo de estudio, la mezcla y toda la cuestión, no solamente la grabación, sino toda la parte técnica después, ¿no? Contame un poco cómo es ese proceso. ¿Lo trabajan entre todos o hay un productor? ¿Cómo lo manejas? Eso principalmente lo manejo yo como productor, yo produzco. Bien. Pero para mí es esencial el ingeniero de sonido, que es el que mantengo desde los primeros discos de Pulse Única, que es Pablo Rabinovich. Sí. Él es un capo. Yo siempre digo que no es importante el estudio donde uno graba, sino el tipo que maneja la película. Bien, claro. Y sí, claro. Uno puede grabar el mejor estudio con los mejores equipos, los mejores instrumentos, y el tipo no la tiene clara, el que está con la perilla. Sí, claro. Y con Pablo me pasa que yo le tiro un par de tips para cada tema y él sabe para qué lado tiene que rumbear. Cómo orientar el sonido para cada tema, me lo hace escuchar y generalmente, como él lo deja, queda. Le corrijo alguna otra cosita puntual, pero él sabe cómo tiene que sonar Pulsónica. Ahora me imagino que debe haber una mano medio particular ahí en el sentido de tantos elementos que tienen que ver con lo percusivo, ¿no? No debe ser sencilla esa tarea. Me imagino, incorporando batería, claro, y los otros elementos, no debe ser una sesión común o habitual, ¿no? Tener que combinar todos esos elementos ahí. No, porque son instrumentos que trabajan en frecuencias muy similares. Claro, Y hay que tratar de que no se choquen, porque donde se chocan, se contrarrestan. Claro. O producen mugre,
No, eso se tiene muy en cuenta. De hecho, yo uso una afinación baja para la batería justamente para que no cruzarme con las frecuencias que está trabajando la conga. Claro. Y hay ciertos golpes que son muy similares. Por ejemplo, hay un golpe que se llama tapado en las congas, que es el más brillante, que si yo lo pongo junto con el tambor mío, suena muy feo. Si suenan juntos, suenan desprolijo. Mira. Y están en la misma frecuencia. Entonces, cuando en las composiciones uno ya trata de que esos golpes no coincidan. Claro, claro. Es un detalle que hay que tener en cuenta. Claro, me imagino, tú una ciencia de cómo grabar a tanta complejidad, ¿no? Bueno, supe que tuvieron una tremenda jornada el sábado pasado, me imagino que deben estar muy contentos con la presentación. ¿Esto va a seguir la presentación del disco? ¿Tienen algo ya armado, pensado, o va saliendo, digo, con el tiempo? No, digamos, vamos a seguir presentando los temas del disco en las siguientes presentaciones. La presentación oficial fue el sábado pasado. El sábado pasado, sí. Pero vamos a seguir tocando. De hecho, ahora en julio vamos a estar en el espacio de Felipe Surcan, ahí en Bejar. Ah, bien, bien. En Quilmes, ¿no? Sí. En Quilmes. Sí. Pero bueno, sí, vamos a seguir tocando los temas del disco. Vamos a seguir agregando alguna cosita. Siempre algún detalle le sumamos. Sí, pero claro. Vamos a seguir tocando el repertorio del disco, sí, seguro. Qué bueno el espacio este de Felipe, ¿no? Que abra así, además de abrir el juego con la presentación o el catálogo de sus discos, que también tengan un espacio los músicos. Sé que la vez pasada estuvieron los muchachos de Jinete Negro y demás. Está muy bueno eso. Qué bueno. Jorge, querido, buenísimo todo esto, te agradezco mucho. No sé si quedó algo en el tintero. A mí me gusta mucho Pulsónica, vos sabés, pues te lo he dicho en reiteradas ocasiones, y me parece que este crecimiento que ustedes están teniendo es realmente extraordinario, y sobre todo, como te decía al principio, esta continuidad, ¿no? De que puedan darle, a pesar de los inconvenientes, a pesar de lo que todos sabemos que implica la producción independiente, que ustedes puedan seguir produciendo de esta manera, me parece fantástico. Y bueno, ojalá ande todo muy bien con este disco, y lo vamos a estar escuchando, por supuesto, en el programa que vamos a dedicar a Pulsónica, una de nuestras bandas favoritas. Bueno, yo te agradezco a vos, Mike. Muchísimas gracias, siempre apoyando, la verdad que este espacio que nos das a nosotros y a las bandas nacionales, a los artistas nacionales, es tan necesario, así que eternamente agradecido a vos, Quique. Sí, yo los sigo desde el primer disco ustedes, así que mira, hace tiempo, así que los vengo siguiendo y los vengo reconociendo desde Movimiento Perpetuo, y por eso digo, me parece que son una de esas expresiones que necesitamos apoyar, porque lo están haciendo realmente estupendamente bien. Así que felicitaciones y lo mejor para este nuevo trabajo, ¿eh? Jorgito querido, sí, nos estamos viendo o leyendo en estos días en el programa, Seguro, tengo que ir ahí, siempre estoy ahí molestando. Tenemos. Así que bueno, muchísimas y gracias. Y a Rosario también, algún día, ¿no? ¿Quién te dice? Bueno, ya te dije, cuando armes el festival de Gigantes Gentiles, vamos. No está fácil tampoco. Bueno, Jorge, sí. un gran abrazo a la distancia, y gracias por atenderme. Bueno, nos vamos a quedar escuchando más de la música de Pulsónica. Gracias, querido. Bueno, gracias a vos, Quique. Un abrazo para todos ahí, para toda la muchachada.